y compartir su pantalla. Le agradecemos mucho por estar aquí. Ah, no tiene activado, permítame Está, el está. audio. Allá. Muchas gracias por la invitación. En realidad es una buena oportunidad para poder mostrar un poco de lo que se está haciendo en toda la región, en América Latina, sobre los temas de protección biológica y medicina. Y compartir con ustedes las inquietudes y los temas que aún se mantienen vigentes en nuestra región. Varios de ellos todavía sin resolver, pero yo sé que con la contribución de los gremios, las asociaciones profesionales, de técnicos, se puede llegar a solucionar. Este es un tema muy interesante que no se inicia hoy, sino que es un tema que se viene arrastrando de hace muchos años. Por esa razón, quise hacer un recuento de lo que tenemos y qué cosas, qué objetivos perseguimos y qué cosas lo que se ha tratado en las últimas reuniones que hemos tenido en la región, especialmente en el último Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear. Por esa razón, el título de esta exposición es Retos para mejorar la protección radiológica y medicina en América Latina. Efectivamente, estoy a cargo de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que es una federación que nace hace 29 años y que tiene actualmente 17 sociedades en 16 países de la región. Y dentro de poco tiempo tendremos 20, porque se van a incorporar tres nuevas sociedades del Caribe, de Centroamérica. Y con ello, bueno, pero el trabajo se viene haciendo hace muchos años. También estoy coordinando la Red Latinoamericana de Protección y Medicina, que le voy a comentar ahora cómo nace y cuáles son los objetivos, porque es un tema que realmente a todos nos interesa, tanto al público como a los trabajadores, las personas que trabajan con radiaciones, como a los pacientes. Así que es un tema sumamente importante, porque ustedes bien saben de que tenemos una cantidad impresionante de exámenes que se realizan en radiodiagnóstico médico, en medicina nuclear y sobre todo la cantidad de sesiones de radioterapia que se realizan. Estos son datos que se publicaron el año 2016 en una conferencia iberoamericana sobre protección radiológica en medicina. Son datos que han sido recopilados para esta reunión y se ve pues la cantidad bastante grande, diaria sobre todo, de los tipos de exámenes que se realizan. Esto ha sido hace poco comentado por el Organismo Internacional de Energía Atómica en la reunión que tuvimos en Santiago de Chile, donde se comentó que efectivamente los procedimientos radiagnósticos, los procedimientos radiológicos son en gran cantidad, tenemos grandes beneficios, pero también tenemos una gran cantidad de exposición. Estos temas han sido vistos desde el año 2001, cuando se convocó una reunión internacional para tratar, para ver los temas de protección radiológica de medicina. En los cuatro grandes campos, y se elaboró un plan de acción para ser tomado en cuenta por todos los países. En estas reuniones, a las cuales fueron convocadas los principales gremios a nivel mundial, se estableció, como les comenté, este plan de acción, pero fue de alguna manera puesto en práctica, digamos, de manera irregular. Por esta razón, el año 2012 se convocó a una conferencia internacional en Bonn con los organismos internacionales, con las principales instituciones a nivel mundial del área médica, y se estableció lo que se llama hoy el llamado de Bonn a la acción, ¿no? Una serie de pautas que deben cumplirse con la finalidad de mejorar las condiciones de protección radiológica en medicina. El año 2017 se evaluó cómo se estaba avanzando en cuanto a la implementación del llamado de buena acción. Estos temas lo voy a comentar con algo de detalle porque es importante saber cuál es el escenario en el cual se presentan estos temas y cuál es la importancia que se tiene en cuanto a la aplicación de estas recomendaciones. En esta conferencia internacional de Bonn, a la cual asistieron más de 500 personas de diversas instituciones a nivel internacional, se denominó Conferencia Internacional de Protección Radiológica en Medicina, estableciendo el escenario para la próxima década, entendiéndose de que si esto fue el año 2012, se supone que ahora que estamos llegando a diciembre de 2022, ya han transcurrido 10 años, por lo tanto, estas recomendaciones, estas acciones que se han planteado,
debían estar de alguna manera contempladas o de alguna manera puestas en vigencia en todos los países o en la mayor parte de los países. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Estas acciones de Bonn, estos 10 puntos que se comentan, que se han comentado, básicamente se refieren, por ejemplo, a la justificación. La justificación de las posiciones médicas. Es necesario que se intensifique la aplicación del principio de justificación, para lo cual es necesario desarrollar una serie de criterios clínicos, para correcto estudio de prediagnóstico, etc. Hay una serie de recomendaciones que detrás de cada punto hay varias recomendaciones de mayor, también de buena importancia y que deben ser tomadas en cuenta. También se habló sobre el principio de optimización y para lo cual es necesario establecer niveles de referencia, por ejemplo, en diagnóstico médico, establecer programas de garantía de calidad y soluciones para registrar la dosis de los pacientes. Se entiende que estas recomendaciones son por igual para todos los países. En algunos ya son cosas que han sido superadas, en otros hay cosas que deben implementarse y en otros de repente están de alguna manera implementándose en cierta medida. También se habla sobre el aporte de los fabricantes, de que no solamente hay que considerar la calidad de los productos que ellos fabrican, o sea, los equipos que emiten radiaciones, sino también que se deben contemplar los aspectos de protección radiológica de los equipos. Intensificar la formación, este es un tema sumamente importante, porque ustedes van a ver que después de que haga unas presentaciones, va a encontrar que es un tema que siempre se menciona en todos los eventos, que es necesario la formación, la capacitación en protección radiológica de los profesionales de la salud, entendiéndose que abarca a todos los sectores, tanto profesionales, técnicos, físicos, etcétera, todos los que trabajan en el campo de las radiaciones en medicina. Y que no solamente es necesaria la formación básica o general, sino continua, ¿no? O continuada, como se dice. También se habla de diseñar y promover un programa estratégico de investigación en protección radiológica en medicina, ¿no? Que es necesario hacer más contribuciones en este campo, aumentar la disponibilidad de una información mundial mejorada sobre exposiciones médicas y exposición ocupacional en medicina, mejorar la prevención de incidentes y de accidentes. Todo esto conlleva a que cada país, cada institución, vea que este punto es importante a tomar en cuenta, porque es una recomendación de todos los países y todos los organismos internacionales y nacionales. Por lo tanto, cada uno ve de qué manera puede implementar estos puntos, ¿no? En mayor o menor medida, pero hay que hacerlo. Fortalecer la cultura de seguridad, radiológica en la extensión sanitaria, que es un tema que se repite en muchas reuniones. Se habló mucho en Santiago sobre este tema, se repitió constantemente cómo implementar la cultura de seguridad en una institución, cómo implementar la cultura de seguridad en un hospital, en una clínica, etc. Es un tema siempre vigente, propiciar el mejor diálogo sobre el riesgo-beneficio de la radiación, y para lo cual se deben involucrar a los expertos en comunicación, reforzar la aplicación de los requisitos de seguridad a escala mundial. Bueno, son ya cosas muy, muy puntuales, pero van a ver ustedes que si uno se pone a pensar lo que ocurre en su propia instalación, va a encontrar que estos puntos de alguna manera son tomados en cuenta, de alguna manera se aplican o de repente no se aplican, ¿no? Pero eso es para cada cual tome en cuenta estas recomendaciones. Para saber cómo estaba la situación respecto al llamado de Bonn a la acción del año 2012, el año 2016 se convocó a una conferencia iberoamericana en Madrid, en el mes de octubre. En esta reunión, también fue convocada por los organismos internacionales, se quería saber cómo se está avanzando en implementar estas medidas mencionadas en el llamado de Bonn a la acción. Por esa razón, el programa contempló, entre otras cosas, ver la forma difundir o cómo ver cómo se está avanzando en el tema. El trabajo que se hizo no fue solamente en la reunión, sino meses antes. Se convocó a especialistas de Iberoamérica para que participen en elaborar el plan de trabajo de esta reunión. Y participaron muchas instituciones, entidades, tanto nacionales como a nivel internacional. Entonces, en esta reunión
que también es importante por la capacidad de convocatoria. El objetivo básicamente era ver qué problemas, desde el llamado de buena acción, qué problemas tenemos en cuanto a protección orgánica en medicina, qué soluciones se pueden plantear y de qué manera se puede medir el avance en la solución a estos problemas. O sea que esos fueron los tres puntos que se trataron de irradiación, la parte médica, y la otra controla otra área. Por ejemplo, rayos X por un lado y por otro lado medicina nuclear y radioterapia. Pero esto lo que se sugiere, bueno, lo que se encontró es que no hay una coordinación ideal entre las autoridades reguladoras, que hay inconsistencias entre la normativa y que necesita actualizarla, faltan guías de implementación, hay insuficiente control sobre la compra y venta de equipos, deficiencia en los programas de educación y entrenamiento, tanto para profesionales como para reguladores, ¿no? Hay información ilimitada para tomar decisiones. Y así vamos a ver que también está el problema en las universidades y en el tema de investigación, ¿no? Que no hay suficiente investigación, que hay dificultades, etcétera, y que son problemas que se presentan en mayor o menor medida en todos los países. En cuanto a los especialistas, también igual existe el problema, falta de profesionales formados en física médica y en protección radiológica, falta de conocimiento de las obligaciones y responsabilidades en protección radiológica, falta de personal, falta de problemas de gestión de calidad, carencia de reconocimiento del físico médico, técnicos en imagen y radioterapia y enfermería también igual, falta de formación continua y necesidad de formación obligatoria en protección radiológica. Menciono acá el tema obligatoria porque es lo que se vio que era importante recalcar, ¿no? Que no es solamente hacer un curso porque tengo interés, sino que es obligatorio hacer curso de protección radiológica. Debe ser obligatorio. Uso inadecuado de los dispositivos y métodos de protección radiológica. Dificultades para optimizar los procedimientos por desconocer los parámetros en las disposiciones y su impacto. Falta de guías sobre el nivel de referencia en diagnóstico. Limitaciones y dificultades para auditar los procedimientos y el control de calidad de los equipos. Estos son temas para los técnicos en imagen y radioterapia y enfermería. Pero en general, si juntamos todos los problemas en las 8 áreas, vamos a encontrar que básicamente se resumen en estos 7 puntos. Que falta mejorar la formación inicial y continuada en protección radiológica en medicina y la cultura de seguridad. Mejorar y actualizar la normativa y las guías de buena práctica. Mejorar la capacitación de los inspectores y auditores, o sea, las personas que hacen el control, que van a hacer el control, que se cumple con las normas, también requieren capacitarse. Escasez de físicos médicos en el área de imagen. Promover el uso de los niveles de referencia para diagnóstico. Esfuerzos para evitar incidentes y accidentes en exposiciones médicas. Y esfuerzos para el uso seguro de las nuevas tecnologías en medicina. Estos vendrían a ser, de una manera, los 7 puntos que se hacen repetidos en varios de los 8 temas que hemos visto, ¿no? Entonces, esto quedó como evidencia de haber evaluado la situación en todos los países de Iberoamérica, al menos en lo que se pudo evaluar. Por supuesto, unos en mayor y otros en menor medida cumplen con algunos puntos del llamado de buena acción. Disculpe, físico, ¿ha usted cambiado pantalla? Porque aquí sigue permaneciendo una pantalla. ¿Está bien? ¿Esto es correcto? No, yo estoy ya con la número 20-tantos. No, aquí se ha mantenido una sola pantalla. Uy, hay un problema. Me hubieran avisado. Pero ¿qué pasó? Es que no quise interrumpir. No, me hubieran avisado porque estoy pasando varias vistas. Ya van como 20. A ver, ¿qué pasó? Se quedó congelada en contribuyentes. Sí, algo me ha pasado. Por eso me surgió la duda de... A ver, quiero ver qué cosa... Uy. No se preocupe, esto... ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? Ya, ahora ya se ve PowerPoint. Ya. ¿Ven esta? La carátula, perfecto. ¿Ahí la ven? Exacto, sí, eso sí. A ver, si paso, ¿la ven? Eso, ya fue la segunda, esta ya. Me hubiera avisado porque estaba pasando todas las diapositivas. Ahora, lo que quiero ver es cómo Perdón, pero ya se me hizo muy raro ver exactamente. Sí, porque yo estaba hablando y estaba comentando los temas, le estaba repitiendo los temas que están ahí.
Claro. Pero no hay problema, voy a volver a Recapitular hacerlo. brevemente porque ya Sí, todos están escuchando. no se preocupe, voy a Gracias y pasar. Si disculpe. me quiero sacar esta, hay una, mejor voy a salir y entrar de nuevo porque sabe qué pasa, que hay algo que está cruzando acá en la pantalla. Ok, Por eso sí, de está repente, bien. eso es lo que de repente está fallando, ¿Está bien? Vamos a ver, voy a empezar de nuevo. Sí, estas cosas pasan, no se preocupe. A ver dónde está. Ya. Me avisa si que se ve bien. Se ve perfecto. Ahora sí. Ya, Sí, entonces ya vamos. voy a hacer una rápida, ya como han escuchado un poco el audio, voy a tratar de resumir rápidamente ese tema. Sí, claro. Mencionaba que esto es muy importante. Hablar de protección en medicina porque ha sido visto en varios eventos internacionales y que se requiere una mayor acción por parte de los organismos y por parte de las entidades y gremios de profesionales y de técnicos. Sabemos muy bien cómo está el avance de las radiaciones en medicina, tanto en radiología diagnóstica, en medicina nuclear como en radioterapia. Hay una gran cantidad de exámenes, procedimientos que se llevan a cabo todos los días. Por supuesto, conocemos perfectamente los beneficios que produce, pero también sabemos de los riesgos que incurre, porque el uso de la radiación es muy bueno para toda la población, pero también significa que hay un cierto, es el mayor, la mayor exposición de todas las fuentes artificiales de radiación, ¿no? Así que por esa razón, este tema ha sido visto en varios eventos internacionales desde el año 2001, cuando se estableció un plan de acción que se hizo con la finalidad de ver qué se debería hacer para mejorar las condiciones de protección radiológica en diagnóstico médico, intervencionismo, medicina nuclear y radioterapia. Este plan de acción de alguna manera fue cumplido por los países, pero el año 2012 se llevó a cabo una reunión especial para tratar el tema de la protección radiológica en medicina, pero sobre todo para elaborar un plan de acción que se llamó el llamado de Bono en Acción. Este llamado de Bono en Acción se establece en diciembre del año 2012, pues, o sea que estamos en el décimo año. En el año 2017 se hizo una reunión en Viena para evaluar cómo se había avanzado con la implementación del llamado de Bono en Acción por todos los países. El llamado de Bono en Acción en general lo que trata es de dar a unas pautas importantes para mejorar la protección de nuestros países. Este es un evento, esta reunión fue muy importante porque estuvieron todos los organismos internacionales participando, organismos nacionales, los gremios a nivel mundial, todos participando, con tal de establecer, estos lineamientos para implementarlos en la próxima década. O sea que estamos ya prácticamente en el décimo año de haber implementado el llamado de buena acción. Estas acciones contemplan 10 puntos. Uno, intensificar la aplicación del principio de justificación de las exposiciones médicas, la aplicación del principio de optimización, el aporte de los fabricantes, intensificar la formación y capacitación en protección radiológica, que es un punto que siempre se repite, siempre aparece en todas las reuniones, en todos los eventos que se hacen sobre la parte médica, que es necesario destacar, ¿no? También es necesario promover un programa estratégico de investigación en protección radiológica y medicina, aumentar la disponibilidad de una información mundial mejorada sobre las exposiciones médicas y la exposición ocupacional en medicina, mejorar la prevención de incidentes y accidentes médicos con radiación, fortalecer la cultura de seguridad, que esto sí se repite permanentemente y se requiere un mayor trabajo, ¿no? Una mayor divulgación de lo que significa la cultura de seguridad, de cómo puede implementarse en las entidades hospitalarias, en todos los lugares donde usan radiaciones. Propiciar un mejor diálogo sobre el riesgo o beneficio de la radiación, para lo cual hacer uso de utilizar a los expertos en comunicación para que ayuden en este tema. Reforzar la aplicación de los requisitos de seguridad a escala mundial. Para evaluar cómo se había avanzado en este tema, se hizo una reunión iberoamericana, porque la idea fue ver cómo estamos los países iberoamericanos. Por supuesto, ya cuando decimos iberoamericanos ya notamos que hay una diferencia, porque los países nuestros de la región tienen diferente grado de desarrollo, no es tan igual como lo que ocurre en Europa. Entonces ahí hay un trabajo ahí, hay una diferencia en cuanto a implementación del llamado de buena acción.
Sin embargo, esta reunión se va a cabo después de algunos meses de preparación con participación de especialistas de Iberoamérica y el apoyo de los organismos internacionales y nacionales. Como había meses de trabajo, entonces era más fácil llevar a cabo esta reunión. Pero el objetivo fundamental fue ver qué problemas aún permanecen en nuestros países respecto a protección radiológica y medicina. Se planteó también la necesidad de ver cuáles eran las posibles soluciones y cómo vamos a medir el progreso en la solución de estos problemas. ¿Cómo se va a medir? Así que ese fue básicamente el objetivo de esta reunión de tres días en las cuales se trataron de estos puntos básicamente. Se dividió todo el trabajo en 8 áreas. Las 4 primeras son las que se refieren al uso de las radiaciones en la parte médica. Y las cuatro siguientes son ya, digamos, cómo se complementan con el trabajo de las autoridades sanitarias, los grupos profesionales, los físicos médicos, los de protección radiológica y las universidades y la investigación. Entonces, en estas 8 áreas se vio cuáles eran los problemas más importantes. Este trabajo demandó 3 días e incluso noches para poder elaborar un documento final que realmente refleje cómo está la situación en nuestros países. Y la verdad que esto significó mucho trabajo porque había que identificar solamente 5 problemas por cada una de las áreas. O sea, los 5 problemas más importantes. Y para cuál se utilizó una ficha de trabajo en donde se vio cuál era el problema. Por ejemplo, acá se menciona que hay un desconocimiento de las funciones del físico médico y del especialista en protección radiológica, especialmente en estas áreas, radiología, intervencionismo y medicina nuclear. ¿Cuál es la solución a este problema? Bueno, que se conozca más, se difunda más las funciones y responsabilidades de estos especialistas. ¿Y cómo vamos a medir eso, el avance de la solución a este problema? Bueno, elaborando reglamentos nacionales que especifiquen las funciones tanto del físico médico como del especialista en protección radiológica. Además, que los números, los cursos anuales que se hagan aborden el tema del físico médico y del especialista en protección radiológica. O sea, si esto lo cuantificamos por país, por cada país, veremos si se está avanzando o no en el solucionar este problema identificado en una de las fichas de trabajo. Entonces, para cada una de las áreas se vio cuáles eran los problemas. Acá van a ver ustedes que en diagnóstico médico, incluyendo radiología dental, estos fueron los problemas identificados: procedimientos radiológicos no justificados, carencia de nivel de referencia, insuficiente educación y capacitación en protección radiológica, falta de cultura de protección radiológica, es necesario actualizar normativa en diagnóstico médico. O sea, son los 5 principales problemas en diagnóstico médico. Estos son los 5 principales problemas en radiología intervencionista. Los 5 principales problemas en radioterapia, que hay un número insuficiente de profesionales y necesidad de actualizar su formación, insuficiente calidad y seguridad incluso las nuevas tecnologías y la falta de normativa, hay incidentes y accidentes que no se reportan, la compra de nuevo equipamiento no cuenta con el suficiente asesoramiento técnico, hay utilización inadecuada y poco segura de la radioterapia en grupos críticos de la población. Y en medicina nuclear también existen los problemas. Entonces, estas fueron las 4 grandes áreas donde se usa la radiación. Pero también vamos a ver que en la parte de los reguladores también existen problemas. No hay una coordinación suficiente entre los reguladores de los países, porque ustedes saben que las regulaciones, los reguladores de nuestros países están separados, ¿no? Uno ven la parte médica para fuentes radiactivas, otro ven la otra autoridad ve lo de rayos X y así. En cada país es diferente. Hay algunos que controlan ambas cosas, pero no es igual en todos. Inconsistencia en la normativa, insuficiente control sobre la compra y venta de equipos, incluso sobre el control de calidad y el mantenimiento, deficiencias en los programas de educación y entrenamiento, no solamente de los profesionales, sino también de los reguladores. Información ilimitada para toma de decisiones y prioridades en la asamblea de los reguladores. En la parte de universidades de investigación también hay problemas identificados, ¿no? Una falta de formación adecuada en protección de los médicos y todos los profesionales sanitarios en general. En los técnicos igual, en los especialistas en protección de que físicamente también igual, o sea que faltan profesionales formados y muchas veces, bueno, y gran parte no son reconocidos. En los técnicos en imagen, en radioterapia y enfermería también existen problemas,
identificados. Los cinco grandes son falta de formación continua y necesidad de formación obligatoria en protección radiológica, uso inadecuado de los dispositivos y métodos de protección radiológica, dificultades para optimizar los procedimientos por desconocer los parámetros de las exposiciones y su impacto, falta de guías sobre el nivel de referencia para el diagnóstico, limitaciones y dificultades para auditar los procedimientos y encontrar calidad de los equipos. Estos son los, digamos, estos son los problemas que se han identificado en cada una de las áreas. Y como vimos en el modelo de la ficha, para cada uno de ellos se estableció la forma de solucionarlo y cómo hacer el seguimiento, cómo cuantificar la mejora de este tema. Pero todas estas áreas, todas esas ocho áreas, tienen muchas cosas en común. Y por eso que estos siete puntos reflejan los temas comunes. Se debe, tomando en cuenta el llamado de buena acción, se debe mejorar la formación inicial y continuada en la protección radiológica en medicina y la cultura de seguridad radiológica. Mejorar y actualizar la normativa y las guías de buena práctica. Mejorar la capacitación de los inspectores y auditores. Hay escasez de los físicos médicos en el área de imagen. Hay que promover el uso de los niveles de referencia para diagnóstico. Hay que hacer esfuerzos para evitar incidentes y accidentes en exposiciones médicas en general. Y hay que hacer esfuerzos para el uso seguro de las nuevas tecnologías en medicina. Estos son los siete grandes temas, siete grandes puntos identificados como comunes a todas las prácticas. Por lo tanto, hay que enfocarse en estos puntos y cada cual en sus países, su gremio, etcétera, tratar de darle solución. Estas, bueno, aquí me quedé. Todos estos temas han sido publicados en esta revista de la Sociedad Española de Protección Radiológica, que tiene versión en inglés, en portugués y en español. Así que se puede ver con tranquilidad en esta publicación, cuya dirección espero que no haya cambiado, está aquí. Ahí la pueden bajar directamente. Y si no, les voy a mencionar cuál es la otra opción para poder encontrar esta publicación y otras publicaciones más. Bien, entonces, esto fue lo que ocurrió en cuanto a Iberoamérica. Un año después, nosotros decidimos hacer algo de nuestra región, o sea, conocer nuestra realidad, ver si lo que se está aplicando, lo que se dice en el llamado de buena acción, lo que se ha dicho en CIPRAM, porque se llamó Conferencia Iberoamericana de Protección y Medicina, CIPRAM, creo que se aplica a nuestros países. Por esa razón decidimos hacer un simposio internacional sobre protección y medicina en la ciudad de Arequipa, en Perú, en el mes de agosto del año 2017. El del CIPRAM de España, de Madrid, fue el 2016, en octubre. O sea, con los pocos meses tuvimos esta reunión con este objetivo, también con el apoyo de los organismos internacionales y nacionales. Y fue un evento bastante interesante porque hubo una buena concurrencia de los países, 221 participantes de varios países de América Latina. La modalidad de lo que se hizo fue que haya una mayor participación de las personas que habían asistido a la sesión, al simposio. Por lo tanto, todos los trabajos se presentaron de manera oral. Fueron 70 trabajos, hubo 5 sesiones técnicas, 6 conferencias y 5 cursos de actualización y una mesa redonda al final de todo el simposio. Esto fue organizado por la Sociedad Peruana de Radioprotección con el apoyo de la Universidad de Arequipa. Entonces, la idea era que haya intervenciones en cada una de las sesiones para que podamos captar cuáles eran las necesidades, ¿no? El objetivo, discutir los principales problemas presentados y proponer soluciones respecto al llamado de buena acción, a fin de que se mejoren las condiciones en nuestros países, ¿no? Las condiciones de protección lógica. Y, por supuesto, conocer qué se estaba haciendo, si es que se está haciendo algo, en los países de la región, tanto los reguladores como las universidades, las instituciones, los fabricantes, qué están haciendo respecto al llamado de buena acción. Hasta ese momento, una de las cosas que se notó era que no se conocía muy bien lo que es el llamado de buena acción. Y eso ocurre hasta el día de hoy. O sea, ya hemos notado ese problema porque el llamado de buena acción, la versión que salió inicialmente en 2012, fue la versión en inglés. Tardó un poco en salir la versión en español, la versión oficial sobre todo, para que pueda distribuirse en nuestros países. El modelo que se empleó en este simposio fue el mismo que tuvo CIPRAM, el CIPRAM de Madrid,
donde había ponentes, panelistas, asistentes, moderadores, y había sobre todo las conclusiones de todas las reuniones, todas las sesiones. Tuvimos un programa de 5 días, ya no 3, sino esta vez fueron 5, con cursos, con sesiones específicas, sesiones de trabajo, grupos de trabajo, etc. Fue una reunión bastante interesante, que este fue el primer simposio internacional sobre protección en medicina, que después lo hemos denominado CIPRAME, para abreviar toda la nomenclatura. Este fue, digamos, el CIPRAME 1. Y la último día de la reunión, el día, por supuesto que los participantes habían estado también, algunos de ellos en Bonn, otros habían estado en Madrid, entonces el aporte que dieron a la reunión fue bastante importante por el conocimiento que traían de esas reuniones, y la conclusión, y las características de las reuniones, los temas tratados, todo eso. Entonces, la mesa redonda que tuvimos al final, el último día, fue, ¿qué hacer para mejorar la protección médica y medicina en América Latina y el Caribe? Ese fue el tema de la mesa redonda. Tuvimos, si no me equivoco, fueron 2 horas de discusión con todos los participantes. Esta mesa estuvo integrada por colegas de varios países que habían asumido la responsabilidad de algunas sesiones del simposio. Y de todas las discusiones que surgieron en la reunión, se concluyó de que esto no debería ser solamente un simposio más, digamos, un simposio donde solamente se hable del tema, se discuta, se aprueben cosas y después termina la reunión y cada uno se va a su casa. No, esto lo que se trató era de darle continuidad. Y por esa razón se crea una comisión regional para poner en ejecución las recomendaciones del simposio y hacer un seguimiento de los acuerdos que se toman en esta reunión. Entonces, esta comisión, inicialmente fue una comisión regional del simposio, y después decidimos darle un nombre que tenga un alcance realmente que queremos en toda la región latinoamericana, y por esa razón se llamó Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, la cual está integrada por los especialistas en protección radiológica y medicina y por todos los que quieran colaborar, con el único objetivo de fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes en América Latina. Y para lo cual los especialistas brindan su experiencia, su dedicación, su tiempo para desarrollar diversas actividades. Por supuesto que es una red abierta, no es una red en la cual uno hay que suscribirse. No, uno participa voluntariamente en cualquier actividad que se proponga, ¿no? Y para eso tenemos unos términos de referencia de la red, cuáles son los principios, en qué consiste, que se difundió poco, pero que más o menos los que estamos ahí hace tiempo sabemos cuáles son las reglas generales. En realidad, no es una institución creada con fin de lucro, tampoco tiene una personalidad jurídica, es solamente una red de profesionales, y lo que se hizo fue aplicar lo que queremos, ¿no? O sea, como objetivo general, fortalecer la protección médica de nuestros países, la parte médica. Y como los objetivos específicos, es básicamente una mayor comunicación, divulgación de conocimiento sobre la protección médica en la parte médica, ¿no? Ver qué problemas tenemos y qué posibles soluciones hay, qué cosas hacer para solucionar los problemas, organizar grupos de trabajo, ver cómo estamos avanzando en la solución de los problemas, llevar a cabo simposios periódicamente para tratar el tema y ver cómo podemos solucionar, pedir colaboración con los organismos internacionales, difundir y mucha discusión sobre todo, mucho intercambio de experiencias. Así que estos de alguna manera se ha visto facilitada en los 2 últimos años por la pandemia, porque hemos hecho uso más de las redes sociales, de los simposios virtuales, etcétera, ¿no? Reuniones virtuales. Pero esto como objetivo general. Después hemos visto de que en el evento surgieron varios temas, ¿no? En la reunión, que son los temas que ustedes van a ver que se ha repetido en CIPRAN y se ha repetido en Bonn. La formación de profesionales de salud, hay que armonizar las currículas. O sea, si ustedes ven, la formación es irregular en nuestros países, ¿no? Cada cual tiene una formación diferente, de alguna manera diferente. Incluso en el mismo país, entre universidades hay diferentes
formas de encarar el tema en cuanto a la formación de los técnicos y los profesionales. El tema de las residencias clínicas de los físicos médicos, el entrenamiento práctico para oficiales de protección radiológica o encargados de seguridad radiológica, como es en México, donde se incluían los temas de protección radiológica en la formación de los médicos y personal de enfermería, la legislación para reconocer al físico médico como profesional de la salud, la certificación del especialista en protección radiológica y en física médica, la formación de grupo de trabajo para tratar diversos temas. Este fue como objetivo, como conclusión de las reuniones que se tuvieron, el intercambio de las mesas de trabajo, etc. Y como plan inmediato, la red se planteó la necesidad de incorporar a más especialistas, invitar a que participen en el grupo de trabajo, crear un perfil en Facebook con la finalidad de difundir las publicaciones, actividades, cursos de manera gratuita, organizar seminarios web con especialistas básicamente de Iberoamérica, promover la participación en la organización del próximo simposio, no solamente el de Guayaquil, sino los siguientes, interactuar con diversas organizaciones nacionales e internacionales, etc. O sea, son temas generales. Entonces, el primer tema que vimos que era urgente, la reunión terminó en agosto, y en el mes de septiembre se crea un perfil en Facebook que se llama Red LAPRAM, donde se colocó la información que teníamos disponible para que sea de fácil acceso, o sea, uno puede ingresar, no requiere tener una cuenta en Facebook, ingresa directamente a este perfil, y si ve que hay un video que le interesa, lo puede ver, lo puede bajar, sí que se puede, los libros sí se pueden descargar gratuitamente, las publicaciones en general, no solamente libros, sino publicaciones en general, porque puede haber folletos informativos, guías, etc. Puede haber también presentaciones, puede haber una serie de temas que son necesarios para las personas que trabajan con radiaciones en medicina. Incluso anuncios de eventos, de reuniones, de cursos, congresos, seminarios, simposios, etc. Entonces, esta es una red que sigue funcionando permanentemente, se actualiza prácticamente casi todos los días, ¿no? Es una red que ya tiene 11.498 seguidores, ¿no? Es fácil de acceder, hay mucha información y continuamente uno está viendo qué publicación que se ha colocado en este perfil tiene mayor alcance, ¿no? O sea, para ver para que ustedes vean de que no solamente lo ven 10, 15 personas, sino lo ven miles de personas, y miles de personas pueden descargar la información si es que es descargable, ¿no? Se anuncian cursos, se anuncian reuniones, se anuncian seminarios, se anuncian congresos, todo lo que va apareciendo en el mundo relacionado con las radiaciones ionizantes en la protección y en medicina, se coloca en este perfil. Y podemos ver cuál es el público que ve nuestras comunicaciones y entre qué edades oscila la mayor cantidad, ¿no? Incluso México ocupa el primer lugar de las personas que más personas que siguen esta página. Así que para que vean que es una página muy aceptada en México. Y lo que se publica en la red, a su vez también se puede difundir en otras redes, en otros grupos de Facebook también, ¿no? Así que la información es importante, trascendente, porque a su vez sale en otros sitios con mayor alcance. Por ejemplo, la red de protección radiológica, el grupo de protección radiológica, tiene más de 22.500 miembros en este momento. De todo el mundo, ¿no? Y otra de las cosas que encaramos, que surgió de la reunión, fue hacer seminario web. Así que inmediatamente empezamos con los seminarios sobre diversos temas de protección radiológica, básicamente en medicina. Y acá tenemos en este grupo 45 videos de la red LAPRAM. Hay otros que se han hecho con el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, donde, por ejemplo, ustedes pueden ver que ese tema, cultura y seguridad, ya ha sido expuesto y lo pueden ver ustedes con tranquilidad después. Hay dos videos con el foro. Hay 7 videos que se han hecho con la Sociedad Española de Protección Médica y hay 5 sobre gestión del conocimiento. Por supuesto, siempre tomando en cuenta el llamado de buena acción. Todos los videos, todo lo que se transmite, toda la información está relacionada con la implementación de estas 10 acciones para mejorar la protección radiológica en medicina. Tenemos más de 60 videos, hay 66 videos en YouTube, ustedes los van a ver con tranquilidad. Tiene 39.200 visualizaciones,
Cada video tratamos de que no pase de 45 minutos para que sea fácilmente leído. Así que este es nuestro canal en YouTube. Buscan Red La Plan, encuentran ahí todos los videos, lo pueden ver con tranquilidad. También hemos hecho traducciones. Cuando invitamos a los colegas, les decimos, como es una red abierta, que todos colaboran, les decimos quiénes quieren colaborar en la traducción de documentos, de folletos, y se anotan y participan en la traducción. Hemos hecho traducción al español de publicaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Organización Mundial de la Salud, que están también disponibles en mi perfil de Facebook. También hemos participado con el auspicio de diversos eventos o reuniones, participando con la divulgación de lo que hace la red y con acuerdos con la Sociedad Española de Protección Orgánica para realizar conferencias de interés para los colegas de América Latina, incluso intercambiando opiniones sobre temas similares. Y el 2017, como le mencioné, fue el otro evento internacional del organismo, Internacional de Energía Atómica, con la finalidad de ver cómo se está avanzando también y llamó de buena acción. Bueno, los temas se van a repetir, van a ser prácticamente lo mismo, solamente he colocado los temas de radioterapia, que dice, debe registrarse la dosis en radioterapia, debe optimizarse las imágenes en términos de métodos de reducción de dosis y desarrollo de protocolos específicos, armonización de la nomenclatura para evitar métodos de aprendizaje sobre el funcionamiento de los equipos, considerar mejorar los cálculos en la planificación de los campos que quedan fuera del tratamiento, proponer a fabricantes incluir un aviso luminoso al usuario si la dosis esté demasiado fuera del volumen blanco. Estos son temas ya, si ustedes lo ven, ya van un poquito más avanzados porque es a nivel mundial. Los acuerdos de esta reunión son a nivel mundial, no solamente en los países nuestros, sino en los países más avanzados. Periódico convencional también igual, debe incluir requisitos de implementar nivel de referencia, investigar cómo expandir el número de físicos médicos, que también es un tema común para muchos países, y proveer la cooperación internacional con el OIEA, ¿no? Pero lo interesante de esta reunión fue de que se ha definido crear un kit de herramientas, o sea, un lugar donde se guarde toda la información, todo lo que existe a nivel internacional y que sirva para implementar el llamado de buena acción en los países. Entonces, este es como un lugar donde se va a colocar, donde se está colocando videos, conferencias, reuniones, acá pueden ver todo lo que se coloca. Está ya en una página web del Organismo de Tecnología Atómica, está en inglés, pero ustedes pueden ver de que con respecto al llamado de buena acción, a los 10 puntos, para cada uno de los puntos existe esta cantidad de material. Hay más de mil herramientas que se pueden utilizar, se puede ingresar y se puede ver, y se puede buscar inclusive. Y van a ver que existe seminarios, cursos, conferencias, documentos, póster, de todo. Videos, todo esto acá. Aplicación, todo en este porcentaje, ¿no? Y además, en todos los temas. O sea que usted puede encontrar toda la información necesaria sobre cómo implementar el llamado de buena acción sobre tal punto. Por ejemplo, el punto 1, el punto 2, el punto 4. Existen herramientas, hay videos, hay todo tipo de información. O sea que la información existe. Claro que esto salió un poquito tarde, el 2019 recién estuvo implementando, y lo puede encontrar fácilmente siguiendo estos pasos. Como esto ustedes van a ver después con tranquilidad, van a ver cómo ubicar este kit de herramientas. Lo interesante es que los seminarios web que ha estado produciendo la red LAPRAM también están colocados en esta caja de herramientas, en este kit de herramientas. Acá ven los títulos que están en español, porque incluso ahí dice en qué idioma que ve usted, en inglés, español, portugués, en todos los idiomas. Y van a ver con qué punto el llamado de buena acción está relacionada esta conferencia. La dosimetría de estado sólido y aplicada físicamente está relacionada con el punto 2 y con el punto 4. La de acá con el punto 4, así cada uno, ¿no? Cada uno. Entonces uno ve que los seminarios que me estamos realizando están dentro de los lineamientos de la implementación del llamado de buena acción. Bueno, en los congresos internacionales también se ha participado para ver qué manera se puede ir mejorando las condiciones de protección orgánica. Y en este congreso que se realizó, que es el más importante en cuanto a protección orgánica en nuestra región, es el Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear, llevado a cabo en Cuba el año 2018. Se hizo un simposio iberoamericano para ver qué cosas se está haciendo con respecto al llamado de BON,
con respecto a lo que se ha tratado en Madrid, a lo que se ha tratado en Arequipa, a lo que se ha tratado en Viena, y se vio que efectivamente un punto importante fue que se ha creado la Red Latinoamericana de Protección y Medicina, que eso lo mencionan como algo importante porque hace un seguimiento a los acuerdos de Bonn y a los acuerdos de Madrid, ¿no? Y hace participar a los colegas de la región en los temas que signifiquen la mejora en las condiciones de protección y medicina. Y en protección al paciente también igual se vieron varios puntos que ustedes van a ver que en gran parte son similares a los mismos problemas que se han detectado en los anteriores eventos, ¿no? Que hay nueva tecnología, que se requiere más formación, que se requiere capacitación, que se quiere definir el físico médico, el sistema de protección orgánica, son temas comunes. En la percepción del riesgo y comunicación al público también igual, son temas que también subsisten hasta el momento. La comunicación del riesgo radiológico, el diálogo riesgo-beneficio en el ámbito de la salud también igual, se ve que son problemas que también se están mencionando. Acá se resalta la necesidad de hacer uso del idioma español y portugués en la región, ¿no? A veces, muchas veces hay información en inglés y debería ser tomada en cuenta de que en nuestra región hablamos español y hablamos portugués en la mayor parte. Hemos participado también en reuniones internacionales de física médica, también con un simposio para hablar sobre el tema de la necesidad de seguir trabajando en la implementación de las normas de protección. Y el segundo simposio internacional sobre protección y medicina debido a la pandemia se hizo totalmente virtual. En esta reunión, debido a la pandemia, todo se hizo virtualmente, 323 participantes, sesiones ricas, pero más saltante fue de que hubieron 4 sesiones plenarias donde se habló de las 4 grandes aplicaciones de la radiación en medicina. Y se dijo, bueno, vamos a ver qué problemas hay y que si que se están manteniendo los problemas o qué solución se están encontrando en los países. Y las conclusiones de mi colega Juan Miguel Olaya de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección indica que efectivamente en el diagnóstico, por ejemplo, se mantienen los problemas que estamos hablando. La justificación, radiología pediátrica, nivel de referencia, son temas, la capacitación, son temas que son repetidos, sin embargo, todavía subsisten, los países manifiestan que todavía hay estos problemas. En radiología intervención está igual, ¿no? También existen los problemas, no hay físicos médicos, no hay oficiales de protección orgánica, no hay programa de control de calidad. Esto es en medicina nuclear, y vamos a ver qué pasa en radioterapia, que es el área que están ustedes. En radioterapia, hay insuficiencia de recursos humanos en cuanto a la capacitación y el número de especialistas, déficit de físicos médicos, y falta de reconocimiento en algunos países, no se reporta la ocurrencia de accidentes, la compra sin asesoramiento adecuado, déficit de protocolos en población más susceptible al daño, los programas de auditoría son de vital importancia para mejorar la control de calidad de radioterapia, la promoción de auditorías, deficiencia de entrenamiento clínico de los físicos médicos, impulsar la creación de servicios de física médica, necesidad de establecer una fuerte y consistente programa de garantía. Son problemas que lo hemos visto anteriormente, pero que ya son más puntuales, ¿no es cierto? Ya no son 5, sino son más de 5. Y finalmente, hace menos de 2 semanas, hemos tenido el Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear, que se llevó a cabo en Santiago de Chile, del 23 al 27 de octubre, y en la cual hemos llevado a cabo, y es el tercer simposio, porque el primero fue en Arequipa, el segundo fue virtual, con la ayuda de los colegas de Ecuador, y ahora fue el tercero en Santiago de Chile. En esta oportunidad, invitamos a los organismos internacionales para que nos comenten ¿qué está haciendo con respecto al llamado de buena acción a nivel de organismos internacionales, ¿no? ¿Qué se ha hecho y qué se piensa hacer? Y todos tuvieron oportunidad de mostrar lo que se ha avanzado, tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Panamericana de Salud, en la regla PAN también, el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores de Energías Nucleares, la Sociedad Española de Protección, que como ustedes ven, siempre nos colabora en algunas actividades, la Federación y la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Entonces, en esa reunión, tuvimos 4 horas de reunión para este tema, con participación por supuesto, una activa participación de los asistentes.
entre otras cosas, se mencionó que hay publicaciones de los organismos internacionales que están disponibles y que lo hemos difundido en, nuestro perfil de Facebook. Por ejemplo, la guía para la prescripción de exámenes en diagnóstico por imágenes. Es una guía muy importante, no para nosotros, no para ustedes que usan las radiaciones, sino para el médico que va a prescribir un examen, que va a, va a definir qué examen se va a tomar la persona en cuanto a radiaciones. Acá se dan pautas sobre qué es lo que debe tomar en cuenta, si es que es necesario o no, el determinado tipo de examen y qué cosa implica. Después también la versión en español, que salió también hace muy poco, de protección oral en los usos médicos de la radiación ionizante. Es un documento de más de 600 páginas, no, perdón, de 350 páginas, pero que pueden ver ustedes la parte que le corresponde, radioterapia, radiodiagnóstico médico, medicina nuclear, etc. Cultura y seguridad, también hay publicaciones. Programa Nacional de Protección de las Exposiciones Médicas, también hay publicaciones. Todas las publicaciones están disponibles, se pueden descargar y se pueden revisar, se pueden leer, se pueden imprimir, etc. Esto se encuentra en la página de Facebook. Y algunas son explicadas, incluso en los seminarios web, algunas han sido explicadas con bastante detalle. Bien, esta reunión, como le digo, contó con la participación de los organismos internacionales y se llevó a cabo el día domingo a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sin embargo, era la primera actividad del Congreso y sin embargo tuvimos una buena concurrencia de los colegas. Se ve que el llamado de buena acción, así como los temas tratados en CIPRAM 2016 en Madrid, en CIPRAM en Arequipa, en CIPRAM 12 de manera virtual en el Congreso de La Habana, se han ejecutado en general en nuestra región de manera parcial. Todavía se requiere seguir trabajando, es necesario tomar en cuenta que se puede todavía seguir implementando las medidas de protección en nuestros países, pero con participación de las sociedades profesionales, o sea, no solamente de protección radiológica y física médica, sino también de las sociedades profesionales de la área médica en general y los gremios de las áreas médicas. Esa es una de las conclusiones más importantes, porque los temas que hemos comentado en esa reunión han sido prácticamente los mismos, ¿no? Que no se ha, en estos 10 años no se ha logrado al 100% avanzar. Siempre hay deficiencias y siempre se requiere hacer algo más. Así que ese fue uno de los puntos que sobresalieron. Pero adicionalmente está este seminario, este simposio, se llevó a cabo una mesa redonda 2 días después de la reunión. Esto para decir, bueno, ¿qué hay después del llamado de buena acción en América Latina? O sea, ya termina en diciembre los 10 años de haberse implementado el llamado de buena acción, de dar recomendaciones para implementarse en 10 años. ¿Y qué vamos a hacer ahora después de esto en América Latina? Entonces, hay muchas cosas por hacer. Esta mesa redonda fue una reunión corta, duró una hora nada más, pero fue suficiente para, de acuerdo a lo visto en el simposio, se vio que era necesario que ya, miren, las autoridades reguladoras, los hospitales, en general, no se está haciendo lo suficiente. Entonces, hacemos un llamado a las sociedades profesionales, no solamente de protección radiológica o de física médica, sino que también se haga participar a las sociedades profesionales de la parte médica en general, ¿no? Sociedades y gremios, porque es necesario ya poner en práctica todo lo que se está recomendando, ver la forma de cómo implementar. Así que esta fue la principal conclusión de esta reunión, que tenemos que buscar otra forma de trabajar, ya haciendo partícipe a todos los interesados realmente en que las cosas mejoren en cuanto a protección y medicina. Y para ello hemos visto que una ocasión importante va a ser este simposio que se va a realizar el próximo año en el Cusco. Vamos a hacer un segundo simposio sobre protección oral en general, pero donde la parte médica va a ser la parte, digamos, más importante en este simposio. Va a tener un espacio muy grande para poder comentar los temas que todavía subsisten en la región, que no han sido resueltos, y sobre todo, ver, alguien planteó y
tuvo eco entre varios colegas, que era necesario establecer un plan de acción, ¿no? Incluso algunos lo denominaron Plan de Acción del Cusco para Latinoamérica sobre Protección Médica y Medicina. Bueno, es una propuesta de nuestros colegas, así que vamos a ver cómo trabajar este tema. Recién tenemos algunos días de haberse planteado este simposio. Estamos recién en la etapa de preparar todo lo necesario. Y se hace con ocasión de celebrar 30 años de la Federación de Radio Protección de América Latina y Caribe, que actualmente está integrada por 17 sociedades en 16 países de la región. Así que es uno de nuestros objetivos hacer un plan de acción y llevar a cabo en nuestros países según nuestras necesidades y según nuestros requerimientos y con los recursos que tenemos, pero siempre con la ayuda de los organismos internacionales. Así que eso es básicamente lo que quiero transmitirles, decirles que está disponible toda la información que ustedes requieran en nuestros canales establecidos, en la página del perfil de Facebook y todo lo que sea necesario. Mi correo electrónico para cualquier comentario, sugerencia, pedido, lo que deseen ustedes. Así que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos mucho toda esta información e incluso las páginas. Los vamos a tratar de, aparte de subirlo en YouTube, vamos a desmenuzarlas para subirlas a Facebook y que los compañeros lo tengan muy presente para que puedan consultarlas. Muchos, de hecho, consultan en la OIEA, pero pues bueno, esta es una buena herramienta. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta o alguna duda. Pueden escribirla o bien pueden levantar la manita y hacer uso del micrófono. Todas estas medidas que se tomaron de buenas prácticas están respaldadas o en la mayoría de los países han estado respaldadas por las entidades federales, o sea, por los organismos que regulan, o nada más han sido como gestionadas particulares por distintas instituciones. No, todas las medidas desde el llamado de buena acción desde el año 2000, uh-huh. Incluso del año 2001, después del 2012, en todas ellas han participado los organismos reguladores. O sea, el OIEA, la OPS, la OMS, todos, sí. Claro. ¿Hay alguna penalización en el caso de que se llegue, no sé, a hacer una auditoría o hacer una revisión de esto? No, estas son acciones que se recomienda para mejorar la protección. Entonces lo que estamos, nos sentimos con la necesidad de que esto siga avanzando, de que se mejoren las condiciones, aplicamos estas medidas, ¿no? Tratamos de implementarlas. Entonces, no hay, salvo que el país, el abogado de regulador de un país lo tome como suyo, es decir, diga, bueno, por ejemplo, es obligatorio que todos los centros tengan un físico médico. Entonces ya se convierte en una norma del país y por lo tanto tiene que aplicarse. Aquel que no cumpla será sancionado según las normas de cada país. Pero por el momento, esto había un problema latente en América Latina, la formación de físicos médicos, la necesidad de que haya especialistas en protección de cada instalación médica, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, para...